Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Seal y yo, Aku Aku. En el capítulo anterior de Crash Bandicoot 4, It's About Time, Cortex nos mostró su verdadera cara e intenta borrarnos del mapa en el pasado. Averiguamos que su mamá se llama Sharon, y bueno, mientras Seal luchó contra el reto de las gemas, que hizo que sufriera un segundo colapso nervioso. ¿Qué locuras nos esperan en el capítulo de hoy? ¿Podremos detener a Cortex? ¡Averigüémoslo, amigos! Estamos a un nivel, amigos. Ahora sí, vamos al castillo de Cortex. Ixtla, ¿no? Isla Cortex, año 1996. ¿Ya vieron? Aquí está el cameo de Tiny. Aquí está Tiny Tiger. Y aquí está Cortex de bebé. Aquí está el papá de Cortex, que tiene una D de papá, supongo, de edad. Y tiene, aquí está su mamá, un M de mom, y ya sabemos que se llama Sharon. Ya vimos de dónde sacó la belleza Cortex. Este castillo es un laberinto, y solo yo conozco todas sus salas y pasadizos. Como el que hay detrás del cuadro del abuelo, que se abre al oprimir su fosa triangular. ¿Pero cómo? ¡No! ¡Ay, qué buena historia! Esto va a estar enfermo. No, ay, güey, no sé qué está pasando, amigo. Ok. Creo que es ir así. No sé cómo lo hice yo. No era así, pero parece así. Ok, funciona. No era así. Ok, ahí está. Tal vez no era así, pero sí. Ok, la chinga esto, ¿cómo está? Uy, güey, casi me rebana. Ah, chinga. ¿Se rompa? Ah, miren, aquí saltan estas chingaderas. ¡No! Pero sí, así. Voy a ver aquí. ¡No! ¡Oh, te odio! ¡Cosa horrible! ¡Ah! Me resbalé. Más monas chinas al Rose de... Al Rose de Crash. Digo, al Rose de Crash, al Rose de Smash. Aquí, güey, me estoy atontando. Saltan. Esto. Y esta madre ahí me va a disparar. ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! Es que se me olvidó quitar el tiempo. ¡No! Es que... ¡Ah! ¡Qué pinche caja! ¡La pinche caja! ¡Ah! Me muero. ¡No! ¡Qué... ¡Te odio! No, esperen, ¿qué? Estoy confundido. No. ¿Cachinga cómo era? ¡No puede ser! ¡Lo odio! O sea... ¡Ah, chinga! No tenía forma. A ver... Que vean el nivel de cerdez que está ahí enfrente. O sea, puro nitro para que de pinches muera. Este ya no es un paseo feliz por el parque. Esto es caminar cepitos y, digo, con una cartera en tus manos. ¡No! ¡Ah, no! Muerte inminente también. Ok. Todo es muerte inminente, o sea... ¡Ah! ¡Te odio! ¡No! ¡Así no era! Ok, pero bueno, sí es así. No así, pero así. Vamos a nada de...
de acabar Crash 4. O sea, nos falta este nivel, lo acabamos y peleamos contra Cortex y acabamos esta noche Crash. Las tormentas de los Crash. Me empiezan a llover así como recuerdos de como tipo Bob Esponja, ¿no? De fenomenoide en mi mente. Como el niño que dice que como el meme del niño que está atormentado, agachado, así también a mí. A ver, vamos. Pequeños traumas de la niñez. A ver, salgan. A ver. Creo que tenemos un plan. El plan es no morir. A ver tú, maldita cosa asquerosa. Ahí está. Ahí está, estamos bien, estamos bien, vamos bien. Lo logramos, amigos. Ok, listo, continuamos con la historia. ¡Estoy harto de tus juegos, sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! Me caí. Fíjense, ahorita viene la parte más cerda de todo el juego, amigos. La verdad, presten atención a la parte más cerda de todo el juego, la neta. No saben el nivel de cerdez y de estrés que me va a causar esta parte. Le pude haber dicho ole. Ole. Híjole. Fuck, dejamos muchas cajas aquí. Bueno, creo que sí las recuperamos. ¡Pero cómo regreso! Aquí sí tenía que ser con Akano. Sí, regresamos. Ok, tengo que llegar allá arriba. No manches, va a estar perro. Ah, no, pero tengo que volver a intentar esto. Tiramos. No puede ser. Vamos. No puede ser, casi. Un poquito antes. Tengo que quitar la gravedad un poquito antes. Ahí está. Ya, listo. Logrado, amigos. Logrado. Ahora solamente no hay que morir aquí. Chingada. Odio cuando me... Creo que las máscaras... Bueno, la máscara que más odio es la que está de cabeza. Porque... Es mucho pensar, amigos. ¡No! ¡Ay, güey! No sé cómo pasó, no voy a preguntar, solamente voy a apurar. Ok, a ver. No me puede llevar. ¡No puede ser casi! ¡Lo odio! Es para acá. Ahí está. Comenzamos mal. Ok, vamos. Aquí ya viene a ocupar todas las máscaras. Y mi mente no va a poder con tanto estrés. Y me morí otra vez. Así que... Y me volví a morir. Ya, por favor, Crash, no mueras. ¡Ah, chinga! ¿Entonces cómo es? Ok. ¿Ya tenemos tiempo? Ok. Ya. ¿Lista? ¡Maldición! Quité el tiempo antes. Ok. ¿Está? ¡Maldición!
esta parte, esa parte del timing de la gravedad, hay que saber cómo resolverla. ¿Está? ¿Tiempo? Aquí está. ¡No! Íbamos bien, íbamos bien. ¡Ah, no manches! Dios santo, por Dios santo. No puede ser. Esta es una parte complicada que no. O sea, quiero conservar la Ucauca porque sé que adelante va a servir. Pero no. No me están dejando conservarla. Otra vez. Y creo que por suerte me dejaron un. Ándale ahí. No puede ser. Ahí está. Es que era así, era con salto. Ok. Esta parte la odio tanto. No, pues. O sea, vieron la magnitud del nivel, ¿verdad? Lo están viendo, ¿verdad? O sea, no es. O sea, es cambiar rápido entre máscara y máscara. ¡No! Es que tengo que esperar a esa plataforma que se mueve. Cambiamos. Ahí volamos. Ahí está. Checkpoint, bajo. Ah, no, tenemos que esperarla a esta cosa. No puede ser. Y aparte también tengan en cuenta algo, amigos. También jugar en vivo es un poquito más difícil, solamente porque me puedo poner un poquito más nervioso, ¿no? Yo todavía no tengo esa habilidad de jugar y hablar al mismo tiempo. ¡No, por favor! ¡Estúpida caja! ¡No! Ok, Kopunawa. Le tenemos el tiempo. Bajamos. Gravedad. Tiempo. Ya vieron que no tengo que morir ni una vez hasta ir hasta acá. Está. Tiempo. Invertido. No. Oh, no puede ser. Ahí está la meta, amigos. Ahí está la meta. Ya la vieron. Ya no falta nada. Ah, no puede ser. Ah, tan cerca. O sea, hasta aquí no tengo que morir una sola vez para comer en este cassette. Lo logramos, amigos, y nos faltaron. Hasta eso, nos faltaron solamente 4 cajas, ¿eh? Nos faltaron 4 cajas de todas. Nos faltaron 4 cajas, amigos, 4 cajas. Y máximo morí 3 veces y morí 30. Así que, pues. ¿Están listos? ¿Están listos, amigos? Ya vamos con el fin. ¿Ya están listos, amigos? Vamos ya. Con el último capítulo, ahora sí vamos al final, amigos. Les dejo esta peliculita para que la disfruten. Bueno, esta escena. ¿Tienen idea de lo terco que era antes? Sí. Tengo que evitar que los cree. Pero no puedo matarlo porque me mataría a mí mismo. O sea que yo tendré que matarlos. Matanga. Ok, pues allá vamos. Me acaba de robar todas las máscaras. ¿Saltaste en el disparador automático? ¡Es trampa! Ok, allá vamos. Vamos a derrotar a Cortex. ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Maldito asistente! ¡Súper! ¡Pinche asistente! Está bastante bonito, ¿eh? ¡Se acepta la falta de existencia! ¡No! ¡Va a ocupar a... ¡Ah! ¡Nos mató con Ika! ¿Cómo se llama? ¿Ika? ¿No? ¿Apu? ¿Apu? ¡Uy! ¡Disparador automático! ¡Dispara! ¡Basta! No, casi, ¿eh? Casi. Ahí no había piso. ¡Asistente! ¡Vamos! ¡Oh, maldito asistente! ¡Ahí está! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡Casi! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera!
¡Aniquiláser! ¡Fuego! ¡El aniquiláser! ¿Por qué ese nomenoide no tiene un aniquiláser? ¡Oh, maldita sea! ¡No puede ser! Tengo que darme agachadito al parecer. ¡Agachadito, agachadito! ¡Aniquiláser! ¡Fuego! ¡Salto! ¡Salto! ¡Agacho! Ok. ¡Puedo oler tus pulgas quemándose! ¿Crash de pulgas? Bueno, podría. Cuidado, ok, va mi máscara menos favorita de todo el mundo. Ok. Sí, tu mundo está patas para arriba. Ay, se salta. Te desorienta. Puedo ver cómo se fríen tus células cerebrales. No, a ir a agacharme también. Ok, está perfecto. Salto, agacharme. Porque ya estamos a nada de acabar, amigos. Vamos a acabar Crash 4. Por fin. Ay, güey. Okay. Ahí está. Ya casi. Mínimo hay que acabar con esta parte. Porque... ¡Asistente! ¡Vamos! ¡Oh, maldito asistente! Ahí está. Ok. Vamos bien. ¿No puedes mantener el ritmo? Y ahora va a ser. Ok. Se va a detener todo. Ay, me morí. Bueno. Había. Pero ahorita cuento el chiste malo. Me caí. Había ¿Preparado? Estaba un ejército. ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Piensa rápido! A ver, déjeme acordar cómo iba el chiste. Lentificando. ¿Listo? Dice: ¡López! Ayer no lo vi en la clase de camuflaje. Muchas gracias, capitán. Esa parte de Cortex me gusta mucho, Mario. ¿Listo? Si puedes usar esa voz de lentificando, si lo puedes imitar, estaría bien chida. Creo que te saliera buen doblaje a ti con eso. ¡Diablos! ¡Ay, no! ¡Qué güey estoy! Ahí está. Que tengo que esperar a que regrese esa madre. Ok. A ver. Por favor, regresa. Ahí está. Ahí está. Ya casi llegamos. Ahí está. Bien, ya. Asistente, vamos. Okay, ahí va su hijito. Ahí está. No manches, apenas voy a la mitad de daño, Suficiente. Me cansé de tus jueguitos. Ahí vamos. Estamos a nada, amigos. ¡Basta! No manches. Esto, lo bueno es que no tengo epilepsia, sino. Perdonen, si alguno de ustedes es epiléptico, perdone, pero hay demasiadas luces. ¡No! Pues si estamos a nada, a nada. Vamos, asistente de poco. ¡No! Pues se me agarró en el aire el desgraciado. Ok. Vamos. Ya estamos a nada. Tres golpes. Ahí está. Asistente, vamos. Asistente. Vamos, desgraciado, estás aquí en la esquina. No va, asistente, vas, asistente, desgraciado. Ahí está. Falta un estúpido asistente. ¡No puede ser, desgraciadísimo! ¡Ah, te odio! Ahí está, vamos. Oh, me mató. Que estoy intentando hacer cosas diferentes, pero creo que lo más seguro es que haga lo que hice hace rato. No, ¿qué? Esto sí no lo esperaba. Ya sabemos que sale aquí. ¡Súper! Y no. Levanten los brazos, dice gracias. Prometo no defraudarlo. Lo vamos a pasar. A ver. Estamos a nada. ¡Imposible! Vamos a pensar. Sé que es difícil para Xenomenoide pensar frío siempre, pero se tiene que lograr. Asistente, vamos. Creo que aparece aquí.
Regresó pues aquí. ¿Qué? Ahí está. Ah, lo pasamos, amigos. Lo conseguimos. Así no. Y ahí está el trofeito de que lo conseguimos. Habré golpeado el lóbulo temporal. Pero un enemigo caído solo puede significar una cosa: que luchamos y yo gané. La primera orden para mi nuevo general será deshacerse de ti. ¡Estamos más cerca que nunca! ¡Rápido, al vórtice! ¡Pero Dr. Vortex, el vórtice no está listo! ¡No sabemos lo que podría hacer! ¡Otro fracaso! ¿Ya vieron? Prácticamente Crash se creó a sí mismo. ¡Quieto! ¿Qué van a hacer conmigo? No. Parece que alguien necesita un descanso. Donde no pueda causar problemas. ¡Destruya los confines del universo! El baile del Fortnite y listo. La Bingo Cantina reabre sus puertas. Esta parte está hermosa, así que por favor hay que escucharla toda completa, amigos, porque esta parte está hermosa. Sientan la brisa con nuestro innovador diseño de tres paredes. Valoración de higiene y seguridad de delicioso. Aviso de que es una valoración insuficiente y no hace referencia a delicioso. Al fin en paz. ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Oye, Crash, te toca! 5, 4, 3, 2, 1. Ah, sí, murió el que hacía la voz de Aku Aku. Entonces, en memoria le hicieron... Mira, ahí está, en memoria de Mel Winkler. Este juego es una obra de ficción. Ah, escuchen todo este choro, está hermoso, escuchen este choro. Y manos científicos malvados con cabezas de formas extrañas, vivos o muertos, es pura coincidencia. No deberían haber jugado este juego si sufren de alergia a las Wompa, alergia a Crash, miedo a las dimensiones alternativas, a las plataformas móviles, a las plataformas fijas, a las secuelas, a los sonidos de cosas que se aplastan, a los sonidos de cosas que rebotan, a la superciencia, a recolectar cosas. Miedo a la nostalgia de la década del 90, incapacidad para comprender las paradojas de viajes en el tiempo, para olvidar a quienes les hicieron daño, para escoger un restaurante cuando alguien pregunta qué quieren comer, para recordar dónde se estacionaron un estómago delicado. Para más información sobre marsupiales y su dieta, hábitat, hábitos de apareamiento, listas de deseos de cumpleaños y número de calzado, visita tu biblioteca local o pregúntale a tu abuela. No sé si tendrá experiencia con los marsupiales, pero es sabia y le gustará que la llames. Los creadores no recomiendan comer en la cantina de Dingo Dial, conocida por causar evacuaciones transdimensional, fisuras intestinales, tos convulsa por Wompa, viscosidades parasitarias, teletransportación aleatoria a líneas temporales oscuras y maullido incontrolable como gatito en reuniones empresariales importantes. Cualquier exhibición, distribución o duplicación no autorizada de este juego derivará en sentimientos de mucha pena. ¿Y por qué querrías que sintamos pena? Siempre hablamos bien de ti, incluso dijimos que tu corte de pelo nuevo te quedaba genial, aunque con ese largo te veías raro. Los huéspedes de Crash Bandicoot se hospedan en la suite de playa en esa un tronco con algo de musgo. El musgo es bastante suave, así que deberían dormir bien por las noches. ¿Se creen mucho para dormir en un tronco? Perdón, Alteza, también querrán desayuno continental en vez de un puñado de las hormigas que anidan debajo del árbol. ¡Es imposible complacer a las personas! ¡Me das un minuto! Ok, ya estoy listo de nuevo. Los eventos de este juego son absolutamente canónicos. A menos que no les gustaran, en ese caso fue todo un sueño. Ok, listo, terminó, amigos. Terminamos. Ahora sí, terminamos Crash Bandicoot 4, amigos. Ah, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció Crash? ¿Se les antojó? ¿Se les antojó jugar? Y nos dieron un nuevo poder. El de mientras corres, oprime 4-4-4. Digo 4. Cuadro para atacar con un rápido, con un radio mayor y aumentar bastante tu velocidad. Pruébalo en las pruebas contra el ojo.
mucho trabajo aún por delante. Conseguir todos los aspectos, gemas, videocassette, flashback, reliquias de contrarreloj y descubrir las reliquias Insane por perfectas. Tienes lo que se necesita para pasar el juego al 100%. De hecho, es una mentira esto que acaban de decir. El juego es al 106%. No es el 100%, el 106%. Sí, yo creo que ya acabamos por hoy, amigos. Creo que lo hicimos bien. Acabamos bastante chido este juego. Tenemos el... de hecho, este es el traje que te dan al acabarlo. Finalizar el juego, te dan este traje de Coco Bandic. Hecha trizas, se llama el... Y tenemos a Crash también hecho trizas. Esto ya es nada. Ya es como esto ya lo vemos y nos da risa. Nos reímos en la cara de esta parte. Ahí está, ya me salió el trofeo hasta que por fin. Está, qué bonita forma de terminar con el logro hecho. Así que ya casi llegamos a la meta. Está bien, ya dejamos ir por un chingo al Crash Sombra atrás. Entonces, pues está bien. ¡No! 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 ¡Nos caímos! Pero bueno, sacamos el trofeo. Digo, y es lo que quería que hiciéramos. Entonces, no hay problema. Vamos a salirnos. Hey, pues muchas gracias por haber estado, amigos. Los quiero un montón. Los quiero un chingo. Nos vemos mañana. Yo soy Seal del Team Xenomenoide. Y nos estamos viendo en un próximo. Es en un próximo gameplay de Rayman. El siguiente va a ser Rayman. Voy a traer Rayman, el Rayman clásico para Play 3. Y solo tal vez no muramos más de 30 veces en un solo nivel. Bye. Ya se acabó por fin. Acabamos.